desnudo a nacer. El mar de fuego viniste a ver, un silencio intenso entre los dos. Seguir por días como un cazador, vi en la selva su poder. Un sol de oro y su redención, el presente es todo lo que sé. Hoy tu amor regresa a mí, como lluvia de abril en tus ojos. Mi chamán nos une al fin, con luna creciente de fondo. Que derramó, será invencible esta vez. Una respuesta de su propio amor, estoy consciente y libre como ves. Hoy tu amor regresa a mí, como lluvia de abril en tus ojos. Nos une al fin, con luna creciente de fondo. Hoy tu amor regresa a mí, como lluvia de abril en tus ojos. Mi chamán nos une al fin, con luna creciente de fondo. Los elementos que generalmente ocupo tienen que ver con mi conexión con la naturaleza, con el amor, que siempre está presente en todas las canciones. También, por otro lado, también va variando la composición de cada disco con el lugar geográfico donde me encuentro. Y en especial en este disco que estoy trabajando, produciendo el tercero, que se llama Los Brujos Hablan, tuvo que ver mucho con mi venida a vivir a Isla Negra y donde realmente pude conectarme mayormente con los elementos de la naturaleza e investigar un poco por ese lado.
noches de amor. Volví a creer en tus brazos, dormí rendido como un mantra, sonidos desde el mar. Con un beso que quieres abrigar. Solo estoy desafiando mareas de un intento final. Solo estoy navegando mi espiral deseo si estás. Solo estoy desafiando mareas de un intento final. Solo estoy navegando mi espiral deseo si estás. Desafiando mareas de un intento final. Solo estoy navegando mi espiral deseo si estás. Solo estoy desafiando mareas de un intento final. Solo estoy navegando mi espiral deseo si estás. Hablan es un libro que encontré, el cual en principio me llamó mucho la atención y luego empecé a, digamos, a interiorizarme más aún en él. Y es un libro que habla sobre el camino del hombre hacia la sabiduría, hacia el concepto y el desarrollo espiritual del mismo. Por lo tanto, Los Brujos Hablan tenía que ver mucho también con mi camino de buscar y de separarme un poco de la urbanidad, venirme a un lugar mucho más natural y potenciar obviamente ese camino que estoy buscando que tiene que ver básicamente con la espiritualidad. Thank you.
y amor. Dejaría todo por estar ahí. Besaré tu espalda y tu boca carmesí. Respiro al fin la calma. Isla Negra para mí representa un lugar mágico, definitivamente. Es un lugar que es muy inspirador. Es un lugar donde pude instalar mi estudio y es un lugar idóneo. Soy muy afortunado de vivir frente al mar. Y es un lugar que me permite estar en la calma que buscaba y estar mucho más enfocado también en lo que, no solamente en lo que respecta a la música, sino que también en lo que respecta a la vida. Así que definitivamente Isla Negra ha sido el mejor lugar y creo que sintonizó absolutamente con el disco que estoy produciendo. Almas que están dejando el corazón aquí, almas que van siguiendo amores sin un fin. El mar tuvo sed y yo mudé de piel. El tiempo se detiene entre los dos. Dime que la brisa se llevó las gélidas palabras de un adiós. Con la ansia de volvernos a encontrar, miro al horizonte, siempre estás. Y es mejor que la luz me ilumine. En la euforia de tus ojos veo la verdad. Al despertar, nubes que van en rumbo y sin un fin. Rayo de sol, tan solo esperé. El tiempo se detiene entre los dos. Dime que tus besos aún están, los que traen recuerdos, sabe Dios. El ansia de volvernos a encontrar, miro al horizonte, siempre estás. Y es mejor que la luz me ilumine. En la euforia de tus ojos veo la verdad. Y es mejor que tu voz me
salto al vacío perfecto. En tu nombre solo quiero intentar. Es un salto al vacío perfecto. En tu nombre solo quiero intentar. Intentar. Socialmente, creo que mundialmente, más bien diría yo, estamos obviamente pasando por momentos, por tormentas muy potentes, y creo que la música, como siempre, ha actuado de una forma, es como un bálsamo para la sociedad en general. Nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, y me parece absolutamente trascendente poder hacer música, digamos, y tener la valentía de seguir haciéndola en estos tiempos. Aun cuando creo que soy muy positivo también, o sea, veo también el... Trato de intentar ver el vaso medio lleno, más que vacío, y el optimismo y el positivismo que tengo, digamos, está reflejado también en los temas que estoy haciendo, y obviamente pretendo salir al mundo una vez que esté listo y volver a retomar el ruedo, que me encanta el hecho de poder viajar y poder estar presentando mi música en distintos lugares. Desperté de un sueño hoy y su luz me hizo temblar. Encontré un destino en ti y tu piel pude imaginar. Yo soy quien tejió las estrellas, yo soy quien te busca en el mar. Se va.